mundo lleno de oportunidades. Los emprendedores buscan algo más. Queremos impulsar tu proyecto. TV Digital Online, para emprendedores como tú. Hoy nos acompaña John Garaycoa Cárdenas, máster psicofisiológico, forense, poligrafista, presidente de Max Security, experto en seguridad con más de 32 años de experiencia. Presta servicios de seguridad física, móvil, electrónica e investigación a nivel nacional. Amante y apasionado, John, del tema de la seguridad, te hemos invitado para compartir contigo y que puedas compartir con la comunidad de Financial Power cómo ha afectado esta pandemia COVID-19 a tus operaciones. ¿Y cómo has logrado sobrellevar esta crisis, no solo a nivel nacional, sino mundial? Y me imagino, has visto una oportunidad al igual en lo social, económico, empresarial. Y como todo emprendedor innovador que siempre trata de sacar adelante su empresa. Dicen que la crisis trae progresos. Lo dijo Albert Einstein. Cuéntanos, John. Bienvenido. ¿Qué tal, Israel? Un gusto saludarte, mi querido amigo. Felicitaciones por tu programa. Te deseo el mayor de los éxitos y gracias por la entrevista. Bueno, pues tú sabes, no me gusta hablar en temas de la problemática porque la problemática tú, yo y todo el mundo la sabe. Y la sabe porque la estamos obviamente viviendo, ¿verdad? Me gusta hablar de las soluciones, de lo que en ocasiones la gente no habla, ¿verdad? Prender el televisor, prender una radio y escuchar la problemática, eso tal vez hasta me enferma, ¿no? Creo que tú y yo estamos aquí para plantear recomendaciones, soluciones y saber de cómo podemos llevar adelante todo nuestro entorno, en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, y así que aquí estamos obviamente para aportar, ¿verdad? Con respecto a tu pregunta, está claro que fue un tema nuevo que nos cogió a todos, ¿verdad? Y ha sido, y tómenlo en todos como una prueba de fuego, por así decirlo. El hecho de que tenemos que, es como cuando el celular nos falla, ¿qué hacemos? Ahí la tecla reiniciar, ¿verdad? O apagar. En este caso, nos tenemos que reiniciar, hemos tenido que reaccionar, porque dentro del ámbito de la seguridad, una cosa es la prevención, otra cosa es el ambiente propiamente dicho que podamos tener y otra cosa es la reacción. Cada uno de nosotros en las circunstancias de nuestra vida tenemos que estar preparados para reaccionar. Tenemos que saber que en nuestra mente y en nuestro cuerpo tenemos un resorte y tenemos que saber resortear porque si no resorteamos, obviamente nos vamos a fracturar, a quebrar o a lastimar. Se dice ahora que hasta el acero es flexible, ¿verdad? Ahora está una construcción, hasta el acero tiene que ponerlo flexible. Ni el acero podemos ponerlo rígido, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de saber que tenemos que reaccionar y que tenemos que reaccionar con un resorte, ¿no? Para el caer en alguna otra situación o posición, saber cómo llegar, resortear y seguir posiblemente. De allí, en el tema empresarial, que también es una de tus preguntas, está claro que el tema de la seguridad es un servicio de primera línea. No obstante, sí han habido negocios que han cerrado, como el caso de restaurantes, que se ha tenido que suspender el servicio porque obviamente el servicio ha sido durante el tiempo que está abierto para dar seguridad a los clientes, ¿okay? Pero a su vez también ha habido otros negocios que se han paralizado y que no han tenido guardia, como pasó con el tema de una gasolinera, ¿verdad? Porque obviamente familiares o propietarios de la gasolinera fallecieron, entonces optaron por cerrar del todo la gasolinera y me solicitaron el servicio 24/7 de seguridad física, como también hay una obra que se paralizó, todas las obras se paralizaron y una obra inclusive que estaba ya una semana de terminarse, se tuvo que paralizar y se tuvo que instalar un servicio de seguridad 24/7 también para custodiar las instalaciones que quedaron, se tuvo que inventariar todo y se cerró las instalaciones. Entonces, así como existieron puestos que se disminuyeron, también hay casos de puestos que se aumentaron, ¿ok?
Entonces, lo que sí se ha disminuido en un 90% es el trabajo investigativo, el trabajo del proceso de selección con el polígrafo para procesos de preempleo, de continuidad de casos específicos, aunque en el mes de abril tuve 10 exámenes por temas de un proceso de preempleo para una petición de un servicio, una institución pública. Ahora en mayo ya he tenido 2-3 casos de casos específicos por robos, por hurtos, y el hecho que hayamos estado paralizados estos 2 meses y más, no quiere decir que no se hayan cometido robos, hurtos o fraudes internos, posiblemente en determinadas empresas. Ya escuchamos, por ende, el escándalo que hay en todo lo que es compra pública por el estado de emergencia. Se han comprado múltiples cosas, y de qué manera, pues ya la conocemos. Entonces, son temas que aún en emergencia hay que investigar. La seguridad sigue estando en primera línea y no se puede dejar. El hecho que estemos en emergencia no quiere decir que descuidemos nuestro sistema de seguridad integral. De allí, en el hecho de que unos se disminuyeron y otros aumentaron, eso es en cuanto a los puestos de servicio. Pero, a su vez, internamente, obviamente he tenido supervisores que, hablando en términos de guerra, obviamente cayeron en combate, cayeron en combate por el tema de la enfermedad. Inclusive, te cuento que el primero que caí en la empresa fui yo, ¿no? A la semana del primer caído en combate fui yo, porque inclusive esa primera semana de paralización tuve que ir 2 veces a la oficina por un tema de investigación que tenía pendiente, y quién sabe dónde habré agarrado el famoso virus, que no lo quiero ni nombrar porque me lo quiero sacar de mi cabeza, como luego te cuento cómo me lo saqué de determinado día. Entonces, me estuve expuesto, por así decirlo, desde el primer día de la semana de cuarentena no me quedé y tuve que salir a trabajar o a terminar los temas. Entonces, estuve infectado desde el 22 de abril hasta el 31 con dolores, con todos los síntomas, dolor de cabeza, de cuerpo, fiebre y toda la cuestión. Recuerdo que, y ahí te hacía el comentario, el lunes 30 de marzo, como el siguiente día era mi cumpleaños, ese día lunes que casualmente fui a tu casa, me recuerdo, y me ayudó tu querida esposa, claro. En la noche combatí mentalmente el virus y dije, virus maldito, al virus le dije de la A a la Z, desaparece, sal, no hace nada aquí. Me desperté varias veces en la noche y lo eliminé mentalmente, y todo lo que ya había hecho, más la terapia neural que hice con Yamile, más el poder mental que apliqué el lunes 30, amanecer 31, te cuento con el 31, y ¿sabes también por qué lo hice? Porque el 31 era mi cumpleaños. Claro. No quería pasar enfermo en el cumpleaños. Entonces el 31, te lo juro, cero dolor, fue el regalo que me dio el Dios Todopoderoso, dolor el 31 de marzo. Obviamente seguí con una terapia de recuperación, de respiración y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, de allí, pues, como han sufrido de esta enfermedad 2-3 supervisores, y como yo he estado disponible dentro de mis actividades como presidente de la empresa, me ha tocado hacer el trabajo de supervisor, el trabajo administrativo, el trabajo de cuentas. O sea, he aprovechado todos estos días, porque personas que han pedido y solicitado permiso y o licencia sin sueldo, yo he tenido que cubrir esos puestos, mi esposa y yo, y a buena hora, porque obviamente yo lo iba a delegar, pero como ellos estuvieron enfermos, tuve que acogerme a esos cargos, y a buena hora, porque hice varios ajustes. Ahí, entonces, ahí viene el tema del tema, no hay mal por que no venga, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía yo un servicio en la vía de la costa, kilómetro 22, en unos terrenos para adentro. Ya tenía como 4 meses y no había tenido la oportunidad de ir a visitar ese puesto. Y que resulta que desde el 15 de marzo a ese güey tuvo que llevárselo, irlo al puesto y sacarlo. Llevar y sacarlo. Y ya me tenían hinchado, por así decirlo, el gasto de combustible, de tiempo, irlo a ver y lo dejar. Entonces, y todos los días, en cada turno me pedían para combustible. Yo fui un día, fui un domingo al puesto de servicio. Y digo, pero aquí hay mucha gente que puede trabajar.
porque de la carretera, por ejemplo, son como 15 minutos. De salida me paré en un almacén. Al tendero le dije, necesito esto. Ya me dice, tú. A la media hora tuve 3 candidatos, con buen perfil, con carpeta, toda la cuestión. En la tarde lo estuve contratando, literalmente, a 3 minutos del puesto de servicio. A 3 minutos, en moto. Y solucioné un problema, ¿verdad? Que me tenía con un gasto operativo, y antes del gasto operativo estaban obviamente dándole $60 adicionales al guardia para transporte, pudiendo contratar a alguien de la zona. Entonces, el hecho de que uno se salga de su sillón de presidente de la empresa y ocupe el trabajo del supervisor, ¿verdad? A buena hora, aprovecho en tomar contacto con la gente, conocer bien los puestos, la ruta, el tiempo de supervisión nocturna, cómo están las instalaciones en la noche, cómo están en el día, y cada una de las cosas la fui solucionando. Y esto te pongo un gran ejemplo, de ahí fui solucionando una a una, te puedo poner varios ejemplos, donde aproveché en hacer los reajustes del caso. Conclusión, de 40 horas de combustible se redujo a 5 o 6 horas diarios de combustible, de 4 personas reduje a 2. Entonces, es oportunidad, son momentos oportunos para aprovechar y realizar cambios. Siempre va a haber la oportunidad de hacer cambios. Siempre va a haber la oportunidad de hacer las cosas mejor. El objetivo es hacer lo mejor que se pueda al menor costo. Ese es el éxito. Porque al costo X, todo es lindo, belleza, pero muchas veces, como sucede en muchas empresas, el que maneja determinado recurso no maneja la parte económica. Pero ¿qué pasa? Uno maneja el recurso y también la parte económica. Uno está combinando la situación y está viendo qué es lo beneficioso para tal o cual situación. Así que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, cada uno de los que escuchan este programa, aprovechemos toda esta oportunidad para, como dije, reiniciarnos, ¿verdad? Resortear, reaccionar. Ok, ahí están las 3 R's, ¿no? Vamos a hablar de las 3 R's, ¿no? Entonces, reiniciarnos, resortear y reaccionar. Póngale el orden que quiera, ¿no? Porque muchas veces no hay tiempo para reiniciarse y hay que reaccionar, ¿no? Entonces, creo que el orden no interesa, pero es importante las 3 R's, que me las estoy inventando en este momento, no las he dicho anteriormente. Así que, emprendedores, no tienen edad, emprendedores, tenemos todo un futuro por delante, emprendedores somos todos, así sea por una situación favorable que hagamos en nuestro domicilio. En mi caso también he hecho muchos cambios en los vehículos, he hecho muchos cambios, he hecho cambios en cada una de las cosas, a tal punto que, por ejemplo, la empleada doméstica que era puertas afuera, está puertas adentro. Tengo que decirle a la empleada, a ver, usted aquí no ha estado en mi casa en la noche, pero usted, los interruptores en la casa están ubicados estratégicamente para que usted apague el foco cuando sale de un área. No quiero ver un área con el foco encendido si no se está usando. O sea, aún en la casa hay que hacer los ajustes y los recortes necesarios, ¿verdad? Entonces, claro, siempre va a haber, y termino con esta primera parte, con esta recomendación. No solamente ahora en tiempo de emergencia, sino cada día que nosotros entremos a un lugar, especialmente a nuestras instalaciones, domicilio, oficina, casa, empresa, fábrica, entremos como que por primera vez estamos entrando a esa instalación para ver lo bonito, lo feo, lo limpio, lo agradable y el cambio que se puede hacer. Siempre va a haber la oportunidad de hacer un cambio, pero si nos acostumbramos y el ojo se acostumbra a ver eso sucio, mal arreglado, mal ubicado, pues tenemos que entrar cada vez y un ejercicio mental que hay que hacerse permanentemente. Cada que entramos inclusive a nuestro carro, a ver cómo huele, cómo está, qué cambio tengo que hacerlo, qué ubicación que necesito, y por ende en todo paso que damos, en nuestra imagen, en nuestra presencia, en nuestro vehículo, en nuestra casa, en nuestra oficina, en todo. Perfecto, perfecto, perfecto. La verdad que has mencionado algunas cosas importantes y es digno de admirar que evidentemente al ser positivo en COVID-19, pues ya iniciaste con algo, con un down, llamémoslo así, que es primero sobrellevar el tema de la salud, ¿no? Escuchamos mucho
al menos en Ecuador las cifras son alarmantes. Somos noticia a nivel mundial, ¿no? Ecuador ha sido uno de los países, y Guayaquil específicamente, una de las ciudades más afectadas a nivel Latinoamérica, en tanto a infectados con COVID, así como personas que han fallecido lamentablemente. Sin embargo, podemos decir que tú eres un sobreviviente de esta enfermedad de COVID-19, pues si ya ha pasado de 30 de marzo y hoy estamos ya mayo, evidentemente eres de las personas que con una, lo que tú mencionabas, justamente el tema de que todo está en la mente, la vibración positiva del cuerpo, somos energía en materia orgánica. Mentalizarse cosas positivas hace definitivamente que podamos nosotros subir el sistema inmunológico de manera natural y pues evitar cualquier contagio. Hoy debes tener anticuerpos que están funcionando constantemente para evitar ser contagiado nuevamente y estar tranquilo, estable. Así que por ese lado, qué bueno saber que estamos conversando con un sobreviviente de COVID-19, a más de un empresario, y escucharte cómo has estado reinventándote, ¿no? Estas tres eres que tú dices que te acabas de inventar, bastante interesantes, bastante naturales, de poder sacar negocio. Ahora me gustaría preguntar, con respecto a este COVID, esto viene a quedarse, ¿no? Es una gripe más, es un virus más que va a quedar en un esfuerzo social. ¿Qué aspecto para poder incrementar algún servicio adicional con respecto al tema de seguridad, de bioseguridad, pues, con respecto a la empresa? Y por otro lado, la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿sabes que el mundo está tomando un mensaje muy grande y estamos migrando a una... ¿Cómo has pensado tú lidiar con esta era digital? Hoy en día no tenemos una entrevista personalizada, sino que aplicamos para poder la gente en formas digitales para conversar, para saludar, para generar, para tener trabajo, el teletrabajo. ¿Qué harías tú esta era digital en Max Security con respecto al mensaje que nos ha dado esta pandemia? Sí, bueno, con respecto a tu primera parte, y para terminar en la parte anterior inclusive, ¿por qué no? También agradezco en toda esta guerra, obviamente, a mi esposa, ¿verdad? Que fue una guerrera, porque solo no lo hubiera podido hacer. Hemos tenido todos, muchos casos en general, y es importante pues esa lucha hombro a hombro para poder seguir adelante, ¿verdad? Con respecto a qué negocio nuevo dentro del ámbito de seguridad, el hecho de que sea bioseguridad, ¿verdad? Un colega, otro colega, mi persona, ¿qué hago para vender algún otro servicio nuevo o producto nuevo en estos días? Y estuve analizando, y apenas salió inclusive las cabinas donde lanzaba sus chorritos de fumigadoras, entonces era una opción, pero créeme que así como en salud hay un abanico de opciones, ¿verdad? Y hay múltiples especialidades en salud, en seguridad, siguiendo con las dos S, también hay una serie de cosas en temas de seguridad, física, electrónica, móvil, aeroportuaria, portuaria, de sistema, y tantos, ¿no? Temas en seguridad que con lo que tengo actualmente, física, móvil, electrónica e investigación, más la asesoría, son 5 grandes pilares que teniendo trabajo inclusive en lo físico, algo en la investigación, se sigue con el tema de monitoreo de cámaras y alarmas, buscar otra fuente, malo que no lo haga, yo no digo que no lo deben hacer, pero entrar en el tema de bioseguridad, por más que lleve el término seguridad, es un ámbito totalmente diferente, ¿no? Diferente. Entonces, los que se han puesto a vender determinados productos o servicios de bioseguridad, también han tenido, porque nunca se imaginaron vender tantas mascarillas, tantos guantes, tantas cosas, ¿verdad? Porque
estaban empolvados en las boticas posiblemente, ¿verdad? Entonces, ha habido mucho ingreso de utilidad para, desde el fabricante hasta el vendedor, ¿no? Entonces, no me he querido meter para decir, puedo hablar, puedo recomendar, pero como yo hablo de muchos temas de seguridad en general, pero no todos los tomo como propios, porque entonces, eso en cuanto a ello. ¿Cuál es la otra pregunta? Se me fue. ¿Cómo articulas la era digital que ha venido también de manera acelerada en el país? Correcto. Y la era digital ya estaba, pero esto de aquí le pegó un disparo completo y creo que todo lo que estamos haciendo tú y yo en este momento ya nos hemos dado cuenta. Hoy te cuento que primera vez compré, hoy hace un par de horas, compré primera vez un par de zapatos entre Facebook. Me gustó, vi tantos momentos. Hoy primera vez compré un par de zapatos. Inclusive, me llamó la atención porque vino un dealer como que hubiera pedido comida. Una de los tantos que vinieron. Y me trajo dos pares de zapatos y compro uno. Y si el otro me gusta, traigo mayor número dos. Lo compro con la condición que lo voy a probar primero. Y eso que tengo la oportunidad de salir con mi carro de Max Security, donde con mi salvoconducto y todo, pero sin embargo hice la prueba y me fue espectacular, quedé totalmente gustoso con la compra. Entonces hay cosas que hemos tenido que urgentemente implementarlas, o ya estaban otras nuevas, pero considero que todo lo que hemos aplicado en esta emergencia en cuestión de tecnología llegó y está, y estoy seguro que se va a quedar. No, tú y yo hemos hecho más de un viaje, más de un recorrido, más de una entrevista. Hemos ido a un sitio por una entrevista de cualquier índole. En mi caso, yo hago muchas visitas por entrevista de trabajo y creo que yo nunca había hecho una entrevista por este medio antes de esta emergencia. Porque iba a decir, ¿y este man qué? O sea, mucha tecnología, se cree que, qué sé yo, ¿no? Claro. La gente antes de la emergencia. No quiere participar personalmente, ¿no? Pero es justamente la modalidad en la que uno toca reinventarse. Ese tipo de, así es. Entonces, pues, ¿no? No he tenido todavía entrevistas. Obviamente, llamadas de teléfono, está claro, ¿no? A millares uno lo hace mucho por teléfono y por mensajería, muchísimo, por WhatsApp. Pero en video, de lo personal, no lo había hecho. Nunca tenía una reunión con un cliente. Y es más, aún todavía no la tengo, ¿verdad? Porque normalmente uno habla y se escribe, pero vaya la oportunidad para utilizar, porque no hay solamente Skype, tú sabes, hay múltiples aplicaciones y definitivamente será mejor un gusto conversar con un cliente, con un usuario, de la manera que lo estamos haciendo tú y yo, en vivo y en directo, online, que hacerlo por una llamada solamente telefónica o WhatsApp, ¿verdad? O sea, va a ser. Entonces, todas las herramientas, es más, a partir de mediados de abril cogí también un curso online pagado y había estado en varias charlas online gratuitas. Una cosa tú sabes que es la gratuita, otra cosa es la pagada, y ya tengo la cuarta semana que terminé, de 3 de la tarde a 5 y media de la tarde, de lunes a jueves, y tengo para 3 semanas más. Cogí un curso con 10 talleres online con un instructor que ya varias personas han sido instructor mío, especialmente en tema de investigación, en el tema de polígrafo, en el tema de IDTEC. Son temas que lo he visto y por tercera vez lo estoy volviendo a repetir. Tú como comandante de la Marina, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes no han repetido materia en los estudios, ¿verdad? Tal vez después de un año, dos años, revisen materia, ¿verdad? Acá también he aprovechado vía online en revisar materia. Bueno, me acabas de ascender a comandante, no, todavía no comandante, capitán, en todo caso. Dije tú como comandante, no dije la Marina, no te creas, es como comandante de tu casa. Y como ya sabía que me había equivocado, no dije la Marina. ¿No? Entonces es comandante de tu casa. Yo acógete bien a las palabras. Usted puede revisar el video y escuchar. Como comandante, no dije la Marina. Igual, de todas maneras, agradezco el ascenso online que me acaban de hacer. Como en tu casa. Eso, siempre. Eso sí.
como un amigo le digo, oye, ¿tú eres comando o eres ahora como ando? ¿No? ¿Eres oye, comando? Cuéntanos un poquito, ahora que hemos tenido que estar en esta cuarentena y que siendo hombres, llamémoslo así, en el mundo empresarial uno está más de afuera, en la calle, uno retorna súper tarde, nos ha tocado de repente comer en los trabajos, afuera, con la gente. Ahora que estamos en la cuarentena, ¿cómo te ha tocado llevar ese rol de padre, de ayuda en el hogar a tu esposa, en los quehaceres de la casa? ¿Cómo te has organizado con esto que ahora, bien es cierto, uno tiene la posibilidad de pasar más tiempo con la familia? ¿Cómo has aprovechado en esa cuarentena esa consolidación y reencuentro familiar con la esposa, los hijos, la familia? Te cuento que muy poco ha cambiado en lo personal. Yo sé que muchas familias han tenido muchos cambios en ese sentido, pero por mi actividad laboral, en la cual llevo 32 años dedicado a lo mismo, mi esposa y mi hija, que solamente vivimos tres, mi otro hijo estudia en los Estados Unidos, muy poco ha habido cambio en ese sentido. En el caso de mi hija, que siempre salía para el CrossFit, obviamente ha hecho su ejercicio aquí en casa, ¿verdad? En el caso de mi esposa, ya antes de la emergencia, ya mi esposa y también yo realizábamos trabajo desde la casa. Recuerda que nuestro servicio es 24/7 y uno está conectado y en cualquier momento se da una novedad un sábado, un domingo, en la madrugada o cosas por el estilo. O sea, eso se ha mantenido, no he sentido ningún cambio en ese sentido. Obviamente que sí, me he tenido que quedar más tiempo en casa y ya como te dije hace un momento, he tenido que aprovechar el tiempo para hacerme cargo de supervisión, hacerme cargo de cosas administrativas, aprovechar y chequear cuentas, chequear roles anteriores, ver si están hechas bien las cuentas, si se están pagando adecuadamente. O sea, sí me ha dado tiempo para revisar cosas que antes no revisaba en mi pura actividad diaria y obviamente he ocupado ese rol, ¿no? He utilizado ese rol laboralmente hablando. Puede que ya se termine la emergencia, comience a tener actividad, no voy a tener el tiempo para seguir supervisando, tendría que delegar o aprovechar la ruta, pero acá he hecho ruta específica para el tema de supervisión y monitoreo de cada uno de los puestos. Entonces, muy poco en los temas personal y familiar ha cambiado el tema, ¿verdad? Sí, está claro que han habido más ocasiones que hemos comido, almorzado, cenado juntos, desayunado. Sí, he hecho varias ocasiones el tema de los desayunos, ¿verdad? Confieso que no sé cocinar. Hoy, casualmente en el almuerzo, le decía a mi esposa, ¿qué quieren comer mañana? Te toca a ti, me dice. Ok, entonces yo ofrecí un menú. Entonces, ya saben que ofrecí un menú, pero lo voy a solicitar telefónicamente, ¿no? No es que me voy a meter a la cocina porque lamentablemente no sé cocinar porque creo que no he tenido la necesidad, eso no justifica, pero no había la oportunidad. Sí me gustaría, el otro día le decía a mi esposa, a mi hija, me gustaría en mi otra vida ser un chef profesional porque creo que los chefs no tienen techo para inventarse, crearse todas las locuras que puede haber para el deguste. Muy bien, muy bien. Te agradezco, John, por haber aceptado esta invitación, esta entrevista online a nuestra comunidad Financial Power. Nos van a estar viendo en TV Digital Online. Un honor haberte tenido aquí, John. Nos gustaría un último mensaje para todos esos emprendedores, esos empresarios que nos están viendo en cada programa. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué mensaje les podrías transmitir ahora en estos momentos? Sí, sabemos, y es facilito decir, no te estreses, ¿no? Peor, ojo, voy a hacer un paréntesis, peor cuando uno está enfermo, ¿no? El tema del estrés mental es parte de la enfermedad. Correcto, así es.
¿Cómo lo hacemos con salud? ¿Cómo lo hacemos con salud? Excelente, gracias por tu mensaje, John. Un abrazo a la distancia y te invito a que puedas reenviar esta entrevista a tus contactos, tus amigos, aquella gente que necesita un mensaje de apoyo en estos momentos de pandemia. Gracias a todos nuestros amigos de Financial gracias. Power. Nos hizo corto, quisiera darte muchas más recomendaciones. Siempre estaré a las órdenes para ti, para cualquier amigo. Y o conocido o personas que vean esta entrevista, mi número de teléfono siempre a la orden, estoy en todas las redes sociales como John Garecoa o como Max Security, tendrá un amigo más para cualquier tipo de recomendación desde el tema laboral, empresarial, sentimental, familiar, contarán con mi apoyo, así sea con una recomendación chica o grande, pero estoy para apoyar. Te cuento que tengo una amiga que ya tengo una semana ayudándole y con el soporte, así como a mí me ayudó mi médico con telemedicina, acá le he ayudado con teleseguridad. Hoy me llamó otra amiga que había tenido un conflicto, tú, todas las recomendaciones en cuanto a seguridad a la orden. Así que te felicito una vez más y siempre a la orden. Gracias, pase bien, hasta luego, John. Gracias, amigos de Financial. Cuídense, un abrazo. Gracias.